La necesidad es la madre de la innovación. Soy Alex Torrenegra, tengo 34 años de edad y me dedico a emprendimiento en internet. Was one of those walkmans from Sony. Yeah, my uncle or my godfather offered that to me for Christmas, and I think I used it for a couple of weeks, and then I ended up starting to, you know, dismantle it and try to understand how it worked, putting it back together. I'm 32 years old, and I'm building sports cars. Mi nombre es Fabio Zapata, mi edad son 37 años, soy director técnico de efectos visuales para las grandes casas de animación en Los Ángeles, California. Bueno, yo empecé por trabajar en producciones como Las Vegas y esa, que son producciones de televisión. Ya después salté a las producciones de cine, en donde mi primera producción fue con Sony Pictures Image Works, que fue Chronicles de Narnia. En este momento estamos trabajando en Crónicas de Riddick. Estuve trabajando con George Lucas en ILM en la producción de Transformers. Entonces, pues ese ha sido como mi carrera ya a nivel profesional. Y cuando tenía 14 años, yo llevaba 10 años obsesionado que quería una computadora. Y viniendo de una familia modesta, pues no podíamos comprarla. Entonces me tocó imaginarme alguna forma de poder generar dinero para poderla comprar. Y visualicé que si pedía un préstamo en un banco o a alguien, iba a poder comprar la computadora y ofrecer servicios de pasar trabajos a computadora. Cuando una vez llegaba al colegio podía ponerme a hacer eso. Ese negocio en 5 años se convirtió eventualmente en una compañía de servicios de tecnología, en donde vendíamos computadoras, ofrecíamos mantenimiento, manteníamos toda la parte de tecnología a pequeñas y medianas empresas. You build things, how you put them together and how they fit. So products, I've always been interested in products. More than just creating devices for vehicles, we are building the whole car. So we've looked at all the aspects. Is broken from the time that you know you find a car that you like to the time that you're driving it. I mean, nowadays you don't buy. El VFX Tour es como una banda de rock, de tour, en donde no somos de rock sino artistas digitales, en donde no tenemos un baterista, pero tenemos un compositor. Tenemos un guitarrista, pero el guitarrista es un animador. Entonces, conformamos un equipo y una idea en donde queríamos que los estudiantes, profesionales, compañías, pudieran ir a un sitio. En vez de ellos ir al estudio y conocerlo como nosotros trabajamos, el estudio vino a ellos. Entonces, nos vieron interactuar, vieron quién era el que tomaba las decisiones, quién es el creativo, quién es el que ejecuta los planes. Los tiempos, desde que nació la idea en un papel hasta cuando entregamos y hacemos la parte pues, de la entrega del efecto visual. Empezamos a experimentar con ideas muy puntuales, pero nos dimos cuenta que teníamos muchas ideas para experimentar, entonces creamos un laboratorio de ejecución de ideas y eso es lo que es Torrenegra Labs. Creamos en el 2001, de hecho, llevamos 11 años y hemos o creado o ayudado a acelerar o incubado más de 17 compañías, todas en el área de internet, todas con equipos de desarrollo en Colombia y con ejecución o enfocada en el mercado colombiano o enfocada en el mercado global. WazeBunny es la empresa más grande del mundo para conseguir voces profesionales para cualquier tipo de proyecto. Entonces, el VFX Tour, estábamos buscando una sede y la encontramos y va a ser aquí en Medellín, en donde vamos a realizar el próximo VFX Tour. Vamos a promocionarlo, a que todos los artistas digitales que se quieran unir a él vengan a la ciudad de Medellín y se metan a este concierto de efectos visuales. So, in being successful, the first thing is to try. If you don't try, you can't succeed. So you have to try. Learn, try harder.
fail early and learn. Ciudad y en general todo el esfuerzo que está haciendo Medellín y me parece espectacular. Creo que van en muy buen rumbo, muy buen camino y por eso estoy súper feliz aquí de poder compartir esto porque quiero ayudar a fomentar el emprendimiento acá. No dejen que sus sueños se pierdan y se queden como sueños. Los sueños son para cumplirlos y realizarlos.